Como hoy es jueves de cóctel, aquí están nuestros tres datos cocteleros sobre la historia del traje pantalón. Antes de 1930, los trajes que usaban las mujeres siempre llevaban falda. Por eso, en 1933, cuando la actriz Marlene Dietrich apareció en una de las portadas de Vogue utilizando un traje con pantalón como lo usaban los hombres, tuvo que empezar a utilizarse el término traje pantalón. Aunque otras estrellas de Hollywood empezaron a utilizar el traje pantalón desde la época, como Greta Garbo y Katharine Hepburn, hasta los años 50, las mujeres que utilizaban este atuendo se exponían a ser arrestadas por el delito de suplantar a un hombre. Con la Segunda Guerra Mundial, cuando muchas mujeres tuvieron que entrar al mercado laboral, el uso del traje pantalón se popularizó. A eso ayudó el icónico atuendo presentado por el diseñador Yves Saint Laurent en 1966, llamado Le Smoking, que era un traje pantalón elegante de noche. Y aunque no lo crea, hubo que esperar hasta 1993 para que el Senado de Estados Unidos permitiera llevar pantalón a las mujeres en sus instalaciones.